en vivo desde el sur del continente. Info Reconquista. Andrea Visione, vicedirectora de la Escuela Técnica Secundaria de la Universidad Nacional de San Martín, nos habla de la abuela Delia, que nos dejó esta semana, de las heroínas de Malvinas, del territorio educativo y la comunicación comunitaria. Delia era además una compañera de nuestro territorio, ¿no? Digamos, no solamente es una madre que siempre nos abrazó desde las luchas, porque ella fue madre fundadora en Plaza de Mayo. Ella siempre cuenta que la primera que la recibió allí, y ella aún sin saberlo, fue Azucena Villaflor, y eran 3-4 madres cuando se sumó a esas rondas de los jueves. Y Delia además fue maestra de nuestro territorio, trabajó en la Escuela 80 y muy cerquita de nuestra secundaria técnica, y bueno, una maestra después en todo sentido, ¿no? Una maestra de lucha, ¿no? Una maestra que nos dejó un montón de enseñanzas. Info Reconquista. Hicimos la inauguración de la calle del frente de nuestra escuela, que le pusimos heroínas de Malvinas, nuestros estudiantes, a través de un proyecto que hicieron con Jóvenes y Memoria. Estuvieron investigando y trabajando sobre todas las mujeres que fueron las Malvinas. Esas mujeres instrumentistas, enfermeras, y presentaron al Honorable Consejo Deliberante de San Martín una propuesta para cambiar el nombre del frente de la calle de la escuela, que tiene un número, por un nombre que para ellos tiene sentido, y es Heroínas de Malvinas. Voces del territorio. Hace unos años atrás tuvimos la suerte también de que vengan cineastas a filmar un documental sobre la escuela, y allí una productora de Canal 9 lo vio hace poco y quería contar un poquito más de lo que pasaba en nuestros barrios. Para nosotros esto fue muy importante, porque es dar lugar a lo que significa para todos nosotros un territorio educativo, ¿no? Muchas veces en los noticieros salen historias de nuestros barrios que hablan sobre la delincuencia, los asesinatos, la violencia, la inseguridad, y muy poco sale de todo esto que decimos siempre, de que también somos un territorio que educa, que abraza, que contiene, que genera proyectos, y de poderle lugar entonces también a que estas noticias circulen y que todos se enteren de todas estas otras cosas que suceden en nuestros barrios. Una mirada comunitaria y popular sobre la realidad de nuestros barrios. La segunda semana de agosto invitamos a todos los compañeros y compañeras de la Reconquista que quieran sumarse a una capacitación en radio. Vecinos, vecinas, estudiantes, organizaciones sociales. Todos los jueves nos vamos a dar cita a encontrarnos y poder pensar una radio. Y cómo sería tener un programa de radio y capacitarnos en algo de que nos vuelva a dar la voz. Nuestra primera experiencia en la radio a través del aire de FM Reconquista fue en pandemia, y ahí dijimos, bueno, hay que seguir por aquí, pero ahora vamos a hacerlo con tiempo y vamos a hacerlo mejor. Entonces, bueno, allí convocar a FM Reconquista para que nos ayude en este desplegar nuevas herramientas con nuestros estudiantes y nuevas formas de comunicarnos. Si tenés información para compartir, comunícate por WhatsApp al 15 56 63 35 36 o al 15 70 32 63 13. Info Reconquista, una construcción comunitaria. Voces del territorio. 15 56 63 35 36. Los clubes de barrio le dan vida a la comunidad en toda la Argentina. Conversamos con Carlos González, dirigente del club Defensores de Colón, provincia de Entre Ríos. Defensores, hace poquito, el 30 de junio, cumplió 90 años. Y hace menos de una semana sufrimos una cola de tornado, vendría a ser, donde se nos cayeron de las 8 torres, 6 torres de luz, se nos voló el techo de infanto juvenil. Ahora los 4 clubes que hay en Colón hacen un torneo para recaudar fondos para el club. Son muy solidarios. Y lo mismo pasó en San José. Hay 2 equipos en San José, y Yevi y Unidos son otros 4 equipos que van a hacer otro cuadrangular, y todo lo que se recaude va a ser para Defensores, ¿no? Eso habla de la solidez y de que en realidad lo que nos gusta es el fútbol. Yo escucho Central Ballester, lo sigo. Mira, estoy transmitiendo el bingo solidario del Club Defensores de Colón. Bueno, Defensores todos los meses saca un porcentaje y le da a alguna institución de Colón, al hospital, a los bomberos,
y la gente a su vez colabora, y a su vez es una ayuda económica porque tenemos vendedores y vendedoras que llevan un porcentaje de eso, ¿no? Este torneo que terminó la semana pasada para el fútbol departamental, donde tenés equipos que tienen banca y tienen padrinos, Defensores salió tercero. Así que para nosotros es un orgullo porque nuestros jugadores no solamente que no cobran para jugar, sino que son todos muchachos que trabajan, algunos son albañiles incluso, y además se juntan los fines de semana para armar la tribuna, hicieron los bancos de los vestuarios. Escucha Info Reconquista todos los días, a las 9, 13 y 18 horas por los 89.5 MHz o en el canal de YouTube de FM Reconquista. También hablamos con Dracu, entrenador del club Don Bosco del barrio de Carcova. Ahora que se inauguró la Plaza de los Trabajadores, arranqué acá entrenando con los más chiquitos en una canchita que el municipio se hizo acá en la plaza, porque el playón que nos están haciendo nosotros, el municipio y Naciones, en la canchita Simen, todavía está en proceso. Creo que seguramente en octubre se va a inaugurar ese lugar, que va a quedar hermoso. Yo arranqué con mi hijo cuando tenía 9 años, entrenándolo a él. Manejaba la categoría de él cuando era chiquito y bueno, y a él me empezó a gustar y hasta que un día me ofrecieron para manejar un merendero que teníamos más o menos 100 chicos ahí. Y ahí arranqué con ellos, los llevaba a jugar a todos lados. Ahora nosotros estamos en un torneo en Capital, son los mismos equipos que estaban jugando en la Liga del Potrero, pero lo estamos haciendo a pulmón, gracias al padre Pepe y gracias a otros curas villeros que son de Capital. Ellos iniciaron el tema de abordaje de seguir con el proyecto que estábamos laburando. Y bueno, ahora son más o menos 14 equipos en Matanza y 14, más o menos 15 equipos en Capital. El trabajo que hacemos para los chicos es lo fundamental, y que tengan un lugar. Como yo siempre le digo a Paola, nosotros en vez de ser club tenemos que ser una familia, y bueno, y eso es lo que estamos haciendo, ¿viste? Escucha Info Reconquista por los 96.9 MHz, Radio Cristo de los Villeros. Una vaca se compró una flor porque estaba de muy buen humor. Hola, tía. Hola, bebé. Ay, me cortaste. Estaba haciendo un videito para mandarle a las seños de cómo juega Ian con esta vaquita. Ay, mira cómo juega. El mío no se entretiene con nada, ni habla todavía, y ya pide el celular. No, Ian desde que va al maternal se entretiene y aprende con las actividades que mandan las seños. Mira esta vaquita que hicimos con una botella, y la usa para arrastrar y hacer ruido con las cosas que le pusimos adentro. Unas semillas, unos botones que teníamos. ¿Por qué no lo anotás? Sí, tía, me dijiste si fui. Pero quedó en lista de espera en la colmenita. Ojalá me lo llamen. Igual muchos me recomendaron. Pasa que no hay lugar. Si no, lo mando a otra guardería. Ay, pero no es lo mismo una guardería que un jardín maternal. Yo fui a la colmenita y lo recomiendo siempre. Cuando la comunidad recomienda el maternal, reconoce la importancia del jardín en los primeros años de vida. Reconoce la importancia del jardín. FM Reconquista. Info Reconquista. Una mirada comunitaria y popular. Popular y comunitaria. Sobre la realidad de nuestros barrios. Escucha Info Reconquista por los 88.5 MHz FM Raíces del Espíritu. Entrevistamos a Diego Molina, secretario de Relaciones Internacionales del Parlamento Parla Sur del Mercado Común del Sur, Mercosur, sobre la situación de la región con motivo de la realización de la cumbre de presidentes de este organismo internacional en Paraguay. Una cumbre que tiene es la previa a la victoria de Lula, ¿no? Bolsonaro estos días hizo toda una operación de prensa de que venía, no venía, no se sabe aún si viene o no viene.
Y bueno, eso también habla de cómo está la cosa en Brasil, después de lo que pasó de la victoria de Petro en Colombia. Diputados de Bolsonaro esta semana aparecieron armados ellos mismos en actos del PT a decir que el acto no se podía hacer. Y hace unas semanas atrás, un militante bolsonarista mató a un militante del PT. Así que la cumbre está en el escenario regional, que es un escenario movido, un escenario donde actualmente la única fuerza progresista es Argentina. Del otro lado tenemos a Paraguay con un gobierno del Partido Colorado de derecha, a la calle Pou con un partido del gobierno nacional también de derecha, y a Brasil, bueno, con el bolsonarismo. Así que acá estamos aplicando algo que aprendimos en todos estos años, que es la diplomacia de los pueblos, que puede más que las referencias políticas de los gobiernos, es que los pueblos seguimos pujando por la patria grande, por la unidad de nuestros pueblos, y por eso estamos acá. La región tiene vida, se mueve, y nuestros pueblos siguen dándonos sorpresas gratas, como pasó con Colombia y con Brasil. Info Reconquista. Pepín Rodríguez Simón tiene una condena social, lo que está faltando en este momento es que él apeló, entonces que en función de esa apelación la justicia se pronuncie claramente sobre una situación que es bochornosa, porque estamos hablando de un tipo que es prófugo de la justicia, ¿no? Y que además todos sabemos que es el operador de la mesa judicial, y no poco tendrá que ver con los allanamientos que sufren los movimientos sociales y con todas las movidas que la justicia macrista todavía sigue haciendo, ¿no? Escucha Info Reconquista en los 91.7 MHz por FM La Uni, la radio de la Universidad Nacional de General Sarmiento. La Reconquista tiene nuevo número telefónico. Comunicate con nosotros al 50 32 51 22. Fácil, anótalo. 50 32 51 22. El nuevo teléfono de Radio Reconquista, la radio comunitaria. Esto fue Info Reconquista. Info Reconquista. Voces del territorio.